Señor, abre mis labios. Cristo, el Rey Supremo de la Gloria, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga. Ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que Dios nos bendiga, que le teman hasta los confines de Oh.
Hoy en el monte el Señor Jesucristo brillaba en su rostro como el sol. El Señor, y al escucharse la voz del Padre, que daba testimonio de él. Fueron vistos Moisés y Elías, circundados de gloria, y hablando de la muerte que Jesús iba a padecer. Yeah.
De Moisés y la profecía por mediación de Elías. Ambos se han aparecido hoy circundados de gloria. Y conversando con el Señor en el Monte Santo. El ángel me transportó en espíritu a un monte altísimo y me enseñó la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo de junto a Dios. La ciudad no necesita ni de sol ni de luna que la alumbren, porque la ilumina la gloria de Dios y su lámpara es el Cordero. Coronaste, Señor, de gloria y dignidad. Aleluya, aleluya. Lo colocaste por encima de todas tus criaturas. Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo coronaste, Señor, de gloria y dignidad.
la nube. Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo, por boca de sus santos profetas. Acudamos al Padre que maravillosamente transfiguró a Jesucristo nuestro Salvador en el Monte Santo. Y digámosle con fe, que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Padre lleno de amor, tú que transfiguraste a tu Hijo amado en la Montaña Santa y por medio de la nube luminosa, te manifestaste a ti mismo, haz que escuchemos siempre fielmente la voz de tu Hijo amado. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Señor, tú que nos nutres de lo sabroso de tu casa y nos das a beber del torrente de tus delicias, haz que sepamos contemplar en la gloria de tu Hijo transfigurado
nuestra futura condición gloriosa. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Tú que hiciste que del seno de las tinieblas brillara la luz, y has hecho brillar nuestros corazones para que contemplaran tu gloria en el rostro de Cristo, haz que tu iglesia viva atenta a la contemplación de las maravillas de tu Hijo amado. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Tú que nos has llamado con una vocación santa, por tu gracia manifestada con la aparición de nuestro Salvador, Cristo Jesús, ilumina a todos los hombres con el Evangelio para que lleguen al conocimiento de la vida incorruptible. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Padre amantísimo, tú que nos has tenido un amor tan grande, que has querido que nos llamáramos hijos tuyos y que lo fuéramos en verdad, haz que cuando Cristo se manifieste en su gloria, nosotros seamos semejantes a Él. Que tu luz, Señor, nos haga ver la luz. Ya que Dios nos ha llamado a ser sus hijos, acudamos a nuestro Padre diciendo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que en la gloriosa transfiguración de Jesucristo confirmaste los misterios de la fe con el testimonio de Moisés y Elías, y nos hiciste entrever en la gloria de tu Hijo la grandeza de nuestra definitiva adopción filial, haz que escuchemos siempre la voz de tu Hijo amado y lleguemos a ser un día sus coherederos en la gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Bajo tu amparo nos acogemos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino,
permanezca siempre con nosotros. Thank you.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la Basílica de Santa María de Guadalupe, corazón de nuestra patria y del continente de la esperanza que es toda América. Como todos los días, a esta hora, el Venerable Cabildo y los padres capellanes de coro. Nos reunimos para celebrar la Eucaristía por nuestros bienhechores vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Hermanos, hoy que se celebra la fiesta de la Transfiguración de nuestro Señor Jesucristo, ofrezcamos esta Eucaristía de manera muy especial por todos aquellos hermanos nuestros que han fallecido recientemente de manera trágica a causa de la violencia, de ese cambio de mentalidad que convierte al hermano en enemigo, de unos que se sienten superiores a otros, de algunos que piensan que son de raza superior y todos somos de segunda clase. Pidamos a Dios nuestro Señor que esas divisiones, que esa manera de pensar que no es cristiana, sea superada. Y ante todo, que la gloria de Cristo ilumine las tinieblas de tantas mentes que piensan así. No le echemos la culpa a las enfermedades mentales. Esta es realidad de la maldad humana, que día a día se siembra en tantas almas. Hermanos, ingresemos en el misterio santo, pidiendo a Dios perdón de nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo. Gloria, gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor.
Oremos. Dios nuestro, que en la transfiguración gloriosa de tu unigénito fortaleciste nuestra fe con el testimonio de los profetas y nos dejaste entrever la gloria que nos espera como hijos tuyos, concédenos escuchar siempre la voz de tu Hijo amado, para llegar a ser coherederos de su gloria. El que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Sentados. Del libro del profeta Daniel. Yo, Daniel, tuve una visión nocturna. Vi que colocaban unos tronos y un anciano se sentó. Su vestido era blanco como la nieve y sus cabellos blancos como la lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas encendidas. Un río de fuego brotaba delante de él y miles lo servían. Millones y millones estaban a sus órdenes. Comenzó el juicio y se abrieron los libros. Yo seguí contemplando en mi visión nocturna y vi a alguien semejante a un hijo de hombre que venía de entre las nubes del cielo. Avanzó hacia el anciano de muchos siglos y fue introducido a su presencia. Entonces recibió la soberanía, la gloria y el reino, y todos los pueblos y naciones de todas las lenguas lo servían. Su poder nunca se acabará, porque es un poder eterno, y su reino jamás será destruido. Palabra de Dios. Reina el Señor, alegres en la tierra. Reina el Señor, alegres.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan y subió a un monte para hacer oración. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes. De pronto aparecieron conversando con él dos personajes, rodeados de esplendor. Eran Moisés y Elías, y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero despertándose vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él. Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús: Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas, una para ti, una para Moisés y otra para Elías, sin saber lo que decía. No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo. De la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo. Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo. Los discípulos guardaron silencio y por entonces no dijeron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Hermanos, hermanas, en la oración al inicio de esta misa hemos pedido al Señor escuchar a tu amado Hijo para que nuestra fe se nutra de la palabra de Dios y así llegar a ser coherederos de su gloria. En esta frase encontramos la manera, la clave para poder profundizar la hermosura, el esplendor de la palabra de Dios de esta gran fiesta, que especialmente la Iglesia del Oriente conservó desde su origen, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. Escuchar. La gracia de escuchar y ser coherederos con Cristo. Esto es precisamente lo que los discípulos, al contemplar esta teofanía en el Monte Santo, la guardaron en silencio una parte de su vida, para después proclamarla. Es el Señor que se transfigura. Es decir, que muestra el esplendor de su divinidad. No es un hombre cualquiera, es el Hijo de Dios. Y así lo atestigua esa voz de Dios Padre que se escucha: Este es mi Hijo, el elegido. Y el mandato: escúchenlo. Verdaderamente es
una gracia muy especial poder escuchar a Jesús. Y nos podríamos preguntar, ¿realmente lo escuchamos? En esta cultura actual, en la cual pareciera que nos bombardea o nos queremos saturar de radio, de televisión, de celular, de los iPads, del ruido tan constante que proviene del exterior, ¿podremos escuchar la voz de Jesús? Nos tomamos ese tiempo para seguir la dinámica que nos propone Jesús. Vengan, suban conmigo, entiendan la realidad profunda de quién soy y cumplan el mandato de mi Padre, escuchar. No es otra cosa sino abrir nuestro corazón y desde la fe estar sumamente atentos. ¿Y para qué escuchar a Jesús? En primer lugar, para llenar nuestra vida de quién es Él, la palabra. Escuchar no es nada más que lo podamos hacer a través de nuestros oídos, de nuestra capacidad auditiva, de nuestra mente, sino es recibir aquel que es la palabra encarnada en el seno virginal de Santa María Virgen y que se encarnó y vive glorificado. Es Él que viene a iluminar las oscuridades de nuestra vida, de nuestra historia, de nuestra realidad política, social, económica, familiar. Es Jesús que constantemente nos invita a verlo, a que lo sigamos, a que subamos con Él al monte. Un gran eco de esta dinámica que el Evangelio nos muestra hoy la encontramos aquí en el Tepeyac, otro monte santo. Y si nos fijamos con profundidad en los textos que nos hablan precisamente de las apariciones de Santa María de Guadalupe en 1531, encontramos que sucede lo mismo. Juanito, Juan Diejito, fue llamado a subir, a acercarse en el esplendor de la Señora del Cielo y la teofanía que transformó todos esos nopales, piedras, mezquites, en una realidad del cielo en medio de nosotros. Y después de esos diálogos y de un mandato, Juan Diego baja y cumple el aliento de la Señora del Cielo. Hermanos, hermanas, ante esta dinámica que nos propone el Santo Evangelio, es decir, esta fuerza, esta energía profunda del Espíritu Santo que vibra en la Palabra Santa, también nosotros hemos llegado hoy y se nos invita a subir. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a contemplar en la profundidad del esplendor de Cristo nuestro Señor? Pero no nos espantemos que veamos en la realidad actual no la glorificación de blancas vestiduras y rayos resplandecientes, sino veremos
la figura de nuestros hermanos, cargados de fatigas, de injusticia, de pobreza, de falsas promesas que nunca se cumplirán. Así está la realidad humana hoy. Y podremos acercarnos con el mismo respeto que lo hicieron Pedro, Santiago y Juan, que lo hizo San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Tendremos esa capacidad para escuchar que es Cristo el Señor en la persona de nuestros hermanos, especialmente aquellos más maltratados, humillados, excluidos, que ahí está el Señor transfigurado. Ahí está la profundidad de esta fiesta. No nos vayamos con la impresión de estas espiritualidades tan volátiles que lo único que nos llevan es a instantes de arrobamiento, a sentirnos bien, a decir qué bonito estuvo todo, sino a confrontarnos con esta persona del Señor como Él nos lo mandó. Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estaba desnudo y me vestiste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y fuiste a verme. Hermanos, ahí está el Señor transfigurado. Podremos subir a ese monte santo, oírlo a Él. Y después llevar y continuar esa misión y bajar del monte y ser sus discípulos y misioneros en nuestras realidades que nos toca. Y seguir iluminando las tinieblas de este mundo y especialmente tan llenas de odio, tan llenas de maldad, como hemos dicho al inicio de esta misa. Precisamente en estos momentos, ¿cuántos gobernantes en el mundo no están a punto de oprimir un botón para autodestruirnos? Se necesita iluminar corazones. ¿Cuántas personas no tienen un arma y quieren desaparecer o matar a su hermano, a su prójimo? ¿Cuántos no quieren esclavizar y nunca permitir que la verdad surja y echarle la culpa a otros o a años anteriores? Seamos cristianos completos, así como Pedro, Santiago y Juan, como San Juan Diego Cuauhtlatoatzin. Encarémonos con el Dios vivo, con su Hijo muy amado. Escuchemos, envolvámonos de esta ternura divina para iluminar a tantos que necesitan esta luz santa de la esperanza, del perdón y de la justicia. Que así sea. Hermanos, hermanas, invocamos a Dios nuestro Padre, que al revelarnos la gloria de su Hijo amado, nos muestra la esperanza a la que estamos llamados. A cada petición respondemos, Padre, escúchanos. Para que Dios conceda a las iglesias de Oriente que hoy celebran con gran solemnidad la transfiguración de Jesucristo, encontrar su gozo en el hecho de que la luz de la gloria del Señor resplandezca sobre ellas. Oremos.
Padre, escúchanos. Para que quienes empiezan a sentirse atraídos por Jesús y su Evangelio encuentren quien los ayude a transformar la simple admiración en una fe plena en Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que Dios fortalezca a los enfermos con la esperanza de que su frágil condición será transformada según el modelo de la condición gloriosa de Jesucristo. Oremos. Padre, escúchanos. Para que el Dios de la gloria, que nos llama a vivir en su presencia, nos conceda el espíritu de contemplación y oración, de manera que gustemos ya desde ahora el gozo que nos prepara en el cielo. Oremos. Padre, escúchanos. Escucha nuestra oración, Dios todopoderoso y eterno, e ilumínanos con tu gracia para que vivamos siempre a la espera de la manifestación de Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos.
oren, hermanos, hermanas, para que este sacrificio mío y de cada uno de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, las ofrendas que te presentamos en la gloriosa transfiguración de tu unigénito y límpianos de la mancha del pecado con el resplandor de tu luz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él reveló su gloria ante los testigos que había elegido y revistió su cuerpo semejante al de todos los hombres de un extraordinario esplendor, para apartar del corazón de sus discípulos el escándalo de la cruz y manifestar que se cumpliría en la totalidad del cuerpo de la Iglesia lo que brilló admirablemente en él mismo su cabeza. Por eso, con todos los ángeles, te alabamos por siempre en la tierra, diciendo: Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles y los mártires, San Juan Diego y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Carlos, los obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Déjanos caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo.
Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz, unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Te rogamos, Señor, que el alimento celestial que hemos recibido nos transforme a imagen de aquel cuyo esplendor quisiste manifestar en su gloriosa transfiguración. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición sobre todos ustedes, de manera especial sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo para llegar a la Basílica. Imploramos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz.